Esa noche salimos de casa, vinimos a buscar a Maximiliano. Salimos para el baile. Fuimos a la puerta de el centro de Chubut y nos sentamos un rato en el cordón de la calle. Entonces Pablo fue a buscar las entradas. En un cachito vino un policía. ¿Estaba uniformado? No, estaba de civil. ¿Solo vino? Solo vino primero. Y lo agarra, dice, asunto policial. Lo agarra Maximiliano, lo levanta. Y yo sentado nos paramos y le decimos, ¿por qué te lo llevas? ¿Qué hizo? No, es asunto policial, queremos hablar con él. Las dos personas que lo acompañaban hacían señas así, diciendo que eran policías, asuntos policiales. En ese momento hicieron pasar por policías. Y después a una de esas personas la vimos caminando ligero para el otro lado. ¿Hacia qué calle? Yo por lo que he visto del expediente, ¿no es cierto? Uno salió corriendo para la calle 2 y 47 y los otros dos salieron corriendo para 3, que en ese momento es cuando los chicos alcanzan a uno de ellos y gracias a que lo alcanzaron y le propinaron una paliza, porque se creían que a Maxi le habían pegado, no sabían que estaba muerto en ese momento. La policía luego lo levanta preguntándole a la policía qué le había pasado, y el chico agarró y dijo que le había pegado una patota. Lo llevan a curar, lo quieren llevar a la comisaría para que hiciera la denuncia y Y se dijo, descubre todo. ahí se descubre todo. ¿Sabes?